tiempos, ya que desde nuestra perspectiva tienen que ver entre sí, porque según algunas personas, si una chica se viste con ropa de hombre, es lesbiana o así. Esto no tiene nada que ver, ya que su forma de vestir no define su sexualidad, es simplemente su preferencia de vestir. Bombardea constantemente con imágenes retocadas y cuerpos idealizados que establecen estándares inalcanzables. En este proceso se pierde la diversidad y se niega la individualidad de cada persona. Es importante cuestionar y desafiar estos ideales de belleza impuestos y reconocer que la verdadera belleza radica en la autenticidad y en el amor propio. Y al tratar de ajustarnos a los estándares de belleza establecidos, podemos experimentar ansiedad, baja autoestima e incluso trastornos alimentarios. Yo creo que recomendar a la gente no meterse mucho en la vida del otro sin saber lo que está pasando. También el tema de esto de no juzgar, por más obvio que suene, no juzgar a la otra persona por ni cómo habla, ni cómo se viste, ni cómo se ve. Y nada, creo que con eso ya estaríamos. Yo creo que sí, dejar esa reflexión a la gente, toda que lo tenga en cuenta, que no tiene que meterse por de cómo es una persona o cómo se viste o cómo se habla. Así que les queda una buena... No juzgar con a una persona por su apariencia, porque puede afectar tanto tu vida como la vida de la persona que criticas y puede terminar mal. Así que con eso sería... Bueno, dicho esto, procedemos a concluir con el sexto bloque de Meet Matero. Esperamos les haya gustado y se hayan entretenido.